Para todos nosotros, es muy común ver aves cuando salimos de nuestra casa. Pequeños pajaritos que viajan en grupo buscando alimento, haciendo nidos en los árboles y alegrándonos el día con su canto. En todas las ciudades del mundo, siempre encontraremos aves. Algunas son aves coloridas que nos sorprenden por su belleza. Otras que controlan plagas y acechan a su presa. Y otras tantas que se encargan de los cuerpos inertes de pequeñas especies citadinas. Todas las aves del mundo cumplen una función distinta en los ecosistemas. Y por esta razón, es de suma importancia que el ser humano se preocupe por la conservación de estas especies, que por culpa del desarrollo han sido diezmadas, en muchos casos extintas. A nivel mundial, se llevan a cabo muchos proyectos de conservación exitosos. Por esta razón fuimos al Aviario Nacional de Colombia a conocer un poco acerca de la gran tarea que están emprendiendo con el fin de conocer cómo están aportándole ellos al medio ambiente desde la reproducción de aves para repoblar zonas en donde la presencia de estas es casi nula hoy en día. El aviario hace parte de las instituciones zoológicas de Colombia. Es un proyecto que inició hace 8 años aproximadamente. El objetivo de él es tomar una muestra representativa de todas las aves de Colombia, la biodiversidad de aves que presenta nuestro país. Entre eso también hacemos proyectos de conservación sobre algunas especies que son endémicas o se encuentran en vía de extinción. Aquí tenemos muchas especies, tenemos águilas, tenemos loros, tenemos pajuiles, tenemos alcaravanes, tenemos garza azul, tenemos garzón soldado, tenemos garzón cabeza de cera, tenemos guacamaya, también tenemos la guacamaya bandera, tenemos la guacamaya la ambigua también, también tenemos turpiales, tenemos aratinga, tenemos... Hay muchas especies que tenemos aquí. El Aviario Nacional maneja 3 proyectos pilotos sobre conservación que son cóndor de los Andes, pajuil moquiazul, que es una especie endémica, y águilas arpías. Entonces, estos años hemos estado trabajando con esas 3 especies. Algunas ya hemos obtenido grandes logros, como el pajuil moquiazul. Otras especies estamos en proceso de importación, como el cóndor de los Andes. Pues, en Colombia no se encuentra la especie, muchas instituciones las han perdido, entonces procedimos a importar esos ejemplares de otros países. Para nadie es un secreto que estas especies están altamente amenazadas. Por ejemplo, el cóndor, ave insignia de varios países de Sudamérica, se encuentra diezmado. Esta ave de gran tamaño ha vivido desde siempre en los Andes y hoy en día, por culpa de la acción del hombre, se ven muy pocos ejemplares. En muchos zoológicos de la región se pueden ver 1 o 2 ejemplares de esta especie. Por esto, la labor que el Aviario Nacional de Colombia pretende realizar va a ayudar a que esta especie vuelva a habitar las montañas del país. El águila arpía, con su plumaje grisáceo y una envergadura de casi 2 metros, habita los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. Esta ave es muy difícil de ver en su medio natural. La espesura de la zona en que vive puede ser la razón. Pero se sabe que la población de esta especie es escasa, por lo cual los proyectos de investigación acerca de la reproducción de esta especie y su posterior retorno al medio natural son de suma importancia para el ecosistema en que habita. El águila arpía se posiciona en la cima de las cadenas tróficas y es por esto que la reproducción es esencial en los bosques húmedos tropicales. El pajuil moquiazul o crax alberni es un ave endémica de Colombia. Se alimenta de fruta, brotes, invertebrados y hasta de carroña. Ella habita las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta. La intervención del hombre, transformando los bosques y cazando esta especie, ha llevado a que el pajuil moquiazul haya disminuido enormemente en las últimas décadas. Con esta especie,
ya se han llevado a cabo los procesos de reproducción en cautiverio y el proyecto, que está planteado a largo plazo, está en estos momentos rindiendo frutos, ya que se ha logrado conseguir que la especie se reproduzca en cautiverio con técnicas aprendidas en Europa. Uno de los proyectos que más adelantado tenemos es el Pojimuki Azul. Ese proyecto del aviario lo inició hace aproximadamente 3 años. Había mucho desconocimiento, todo el manejo en cautiverio. Se firmó un convenio entre la Asociación de Zoológicos y el Ministerio de Medio Ambiente y Aviario Nacional. El objetivo era lograr reproducir la especie en cautiverio y producir los manuales de manejo y reproducción y crianza en cautiverio. Para el año pasado logramos reproducir las 10 primeras crías de la especie, son las primeras que nacen en nuestro país. Antes había un desconocimiento muy grande, se conocía todo el manejo, hábitos reproductivos. Pues para lograr ese resultado, pues muchos profesionales tuvimos que viajar a Europa pues para adquirir ciertos paquetes sobre reproducción y tecnología en el manejo de la reproducción de la especie. Posteriormente logramos tener las primeras crías, que fueron el año pasado, y van 10 ejemplares que han nacido en cautiverio. La idea es tener un número grande considerado, una buena mezcla de genética, y posteriormente inicia un proyecto que es la liberación de los ejemplares en su hábitat que se han distribuido. El proyecto de Crias Alberti, como lo dije, inició con un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación de Zoológico. El objetivo era producir los manuales de manejo y reproducción. Toda la metodología consistió en que teníamos que seleccionar reproductores. Todo inició en el centro de conservación que tenemos en la isla, en Palma. Allá tenemos nuestros reproductores, seleccionamos los mejores machos, las mejores hembras. Un periodo de por 3-4 años donde observamos hábitos de postura, se tomaban registros y sabíamos en qué épocas al año estaban poniendo las hembras. 2-3 días antes de iniciar las posturas de las hembras, las llevábamos hacia los machos. Entraban a la jaula, se sostenía un rato, permitíamos que el macho montara a la hembra. De mi primera vez que lo hace 2 veces. Después, terminada la cópula, retirábamos la hembra y la devolvíamos a su jaula. Nunca se dejaba la hembra con el macho porque en todos lados se reportan que los machos son muy agresivos con las hembras y pueden ocasionarles la muerte. Entonces, simplemente hacíamos un manejo de poner la hembra al macho, esperábamos la monta y retirábamos la hembra. Posteriormente, de cada monta venían las posturas a los 2-3 días. Entonces, había unos nidos, las hembras hacían sus posturas en esos nidos, recogíamos los huevos, esperábamos 42 horas aproximadamente, entre 24 y 42 horas, ese huevo se pasaba a incubadora. Entonces, en el aviario tenemos un cuarto de incubación, entraban en incubación por más o menos unos 35.7 grados y una humedad del 60%. A los 5 días observamos el huevo a través de un ovoscopio, podíamos saber si era fértil esa postura. Si era fértil, se continuaba la incubación. A los 30 días venía la eclosión. El pollo se deja por 24 horas en la incubadora, solo que se retira, se pasa al cuarto de neonatos. En neonatos se dejan aproximadamente en una criadora por 48 horas. Después de que el pollo está fuerte y ya pues independiente para caminar, se trasladan a unos cajones más grandes y se empiezan a criar. La crianza es muy básica, es como criar un pollo de gallina, un pollo de pavo. Simplemente hay que tener factores como calefacción, una buena dieta, variedad de alimentos, insectos, verduras, y muy bien en cuenta es la temperatura en la noche, en que los animales no sufran de frío. Colombia es un país megadiverso. Dentro del grupo de países del mundo que tiene estas características, Colombia es el número uno en cuanto a aves. Se estima que el 20% de las aves del planeta habita en este país y que se pueden observar más de 1.800 tipos de aves en su territorio. Gracias a los estudios que se han realizado, nos podemos dar cuenta que existen muchas especies en peligro, amenazadas simplemente por la acción del hombre y por cómo éste invade y transforma sus territorios. Es en este punto en el que pensamos hasta dónde podemos llegar para mejorar nuestras vidas mientras pasamos por encima de los derechos de gran cantidad de especies que habitan a nuestro alrededor. Todos los proyectos de conservación que se están realizando, ya sea de reproducción, reservas naturales de aves y protección de los hábitats,
demuestran que hemos llegado a un punto en que se ha puesto el ojo en la problemática. La importancia de cuidar cualquier especie en el mundo es vital. Todos los organismos que conviven en la naturaleza juegan un papel indispensable para mantener el equilibrio del planeta. Lo más difícil de reproducir aquí son los gazones soldados. Por ejemplo, esos gazones no se reproducen aquí porque los tenemos en pareja, pero no se pueden reproducir. También tenemos los faisanes, tampoco se reproducen. Para poderlo reproducir tenemos que coger el huevo, llevarlo a incubadora, incubarlo, a veces el macho la cicala, y si no, pues tocará seguir el procedimiento para ver si podemos lograrlo. Así como lo hicimos con el Krasanberti. Siempre lo estamos haciendo así, pero no hemos tenido esa reproducción como lo tenemos con él. Y hay otros que sí se reproducen en sus jaulas. Como el loro blanco, ese es un loro, una cacatúa blanca que tenemos ya, el loro albino. Ese lo estamos reproduciendo también, ya llevamos crías sobre él, llevamos como 6 crías en Barú. A través del tiempo, las aves han sido fuente de inspiración para el hombre. Escritores, pintores, ingenieros y científicos han encontrado en estos animales la manera de plasmar sus pensamientos. Las aves han sido representación de la libertad, de la sabiduría, de la paz. El canto de las aves en muchos casos nos asombra. La belleza de sus formas, el colorido de sus plumas nos demuestra la gran diversidad que tenemos en nuestro planeta. La conservación de las miles de especies que tenemos es vital, y aunque no podemos negar que hemos hecho caso omiso a esto, ya es hora de darles la importancia que ellas se merecen. Los proyectos de reproducción y repoblamiento de aves en el mundo son indispensables para conservar toda esa exuberancia que solo la naturaleza nos muestra. Y por qué no, inspirar a los nuevos pintores, escritores, ingenieros y científicos que día a día nacen en nuestro planeta. Darles la oportunidad de ver estas aves a los seres que van a habitar la Tierra en unos cientos de años es de suma importancia. La sensibilidad del hombre depende de las acciones que hagamos ahora y de la enseñanza que recibamos y repliquemos a las personas que nos rodean. La importancia de estos sitios que pueden generar impacto en la conservación de las especies es porque estas instituciones son bancos de genética. Entonces nosotros conservamos genética viva, no solo los museos pueden tener genética. Estas instituciones tienen la genética viva de cada especie. Cuando se identifica especies que están en vía de extinción o amenazadas, donde ya en el hábitat de su distribución no se puede hacer nada porque hubo una pérdida de hábitat o porque fue una casa indiscriminada, entonces perdimos esas especies en esos hábitats naturales, entonces se recurre a estas instituciones donde conservamos la genética viva. El procedimiento es reproducirlas, pues en nuestro país había un desconocimiento muy grande que era la reproducción de nuestras especies, entonces hoy en día iniciamos con los programas de aprender el manejo sobre cautiverio, lograr las primeras crías. Luego en que descubrimos eso, lo que hacemos es la divulgación a las demás instituciones que conservan la misma especie. Cómo se descubrió la reproducción, cómo se manejó la incubación, cómo se manejan las crías. Posteriormente ya hay un acuerdo entre todas las instituciones a través de la asociación donde hacemos cruces genéticos para evitar la consanguinidad de las nuevas especies. Entonces cruzamos ejemplares de otra institución con ejemplares de otra institución, llegamos a un acuerdo donde se va a hacer la reproducción, posteriormente tenemos un número considerable de crías y a través de las instituciones que trabajan en campo llegamos a un acuerdo para definir dónde se liberarían los primeros ejemplares. Viene otro trabajo que se hace con biólogos, que es el monitoreo de las nuevas especies que liberaría. Cuando se hace ese monitoreo y se descubre que es viable la población que se liberó porque son independientes del humano,
La idea es lograr eso, que las especies sean independientes, no generen impronta hacia el humano. Después se descubre eso, los ejemplares liberados lograron reproducirse en su medio en que se les reubicó. Hubo un programa de educación, porque todos estos proyectos deben ir acompañados a programas de educación, donde concienticemos todas esas comunidades que antiguamente las cazaban y les enseñemos hoy en día en que la especie hay que preservarla y que ellos hagan parte de ese proyecto de la preservación de la especie. Entonces logramos concluir un buen proyecto en que logramos salvar la especie. Es seguro que todos estos proyectos que se llevan a cabo con las aves van a dar fruto en un futuro no muy lejano. Ya se ha visto en el planeta cómo otras especies de mamíferos, reptiles o aves se han salvado de la extinción. Pero esto es simplemente porque el hombre se ha dado cuenta de que es importante. Muchas otras especies han desaparecido y es posible que por esta razón, aunque es demasiado tarde, se han emprendido campañas y proyectos de conservación de otras especies que están en peligro inminente de desaparecer. La reproducción en cautiverio brinda la oportunidad de devolverle al medio todo eso que el hombre le ha quitado. Por esta razón, es de suma importancia continuar trabajando para que todas las especies con las cuales se están realizando estas investigaciones puedan volver a poblar los bosques, las cuencas, sabanas y cielos de nuestro planeta. Se reporta que uno de los problemas más grandes que se presenta en nuestro país es la pérdida de hábitat. Eso ha hecho el desplazamiento de muchas especies o en que simplemente no encuentren alimento. Otro factor que ha generado impacto es sobre la cacería o el tráfico ilegal de las especies. Entonces, el conjunto de esos dos factores ha hecho de que muchas especies se estén agotando, se estén extinguiendo. Algunas han logrado desplazarse a otros tipos de ambiente. Entonces, esos factores han generado, digamos, pérdidas de muchas especies o hoy en día la amenaza de algunas especies. Bueno, hay varias especies que son muy significativas para la conservación de este país. El proyecto cuenta con aproximadamente unas 2.100 ejemplares en 350 especies aproximadamente. Entre lo más representativo e importante que tenemos son las águilas arpías, que hacen parte del proyecto de conservación. El Proyecto Aviario Nacional es una institución donde tenemos gran cantidad de aves colombianas. La mayoría de las aves han llegado por incautaciones. Tenemos convenios con algunas corporaciones del país donde ellos incautan y nos mandan los ejemplares. Nosotros los recepcionamos y reubicamos en ciertos aviarios. El proyecto se maneja con aviarios de tipo de inmersión. Son jaulas de 17 metros aproximadamente de alto por 30 o 40 metros de largo, donde recreamos como unas biorregiones. Hay un aviario que se llama selva tropical, donde estamos simulando un hábitat sobre un bosque, una Amazonía, conservando su humedad, su inundación y todas las especies que se podrían encontrar en una Amazonía. También hay otro aviario de bosque seco tropical, otros aviarios de litoral, donde recreamos toda esa ambientación según su hábitat y también sus especies. El proyecto Aviario Nacional es un proyecto muy nuevo, todavía nos encontramos en fase de diseño y construcción. Simplemente hemos iniciado a trabajar con algunos proyectos, pero a lo que le apuesta el aviario, como le dije, es la reproducción y conservación del cóndor de los Andes. Queremos trabajar toda el área de la Sierra Nevada Santa Marta, Paujil Moquiazul, de repoblar nuevamente todo lo que era la parte de Santa Marta, y Águilas Arpías, lo mismo. En Águilas Arpías el objetivo más grande es diseñar esos protocolos de reproducción en cautiverio para nuestro país que no existe. Prácticamente esos son los tres proyectos que vamos a manejar. Algunos los iniciamos ya, pero son proyectos que pueden durar hasta 20 años. Todo depende de la reproducción, todo depende del trabajo que se haga en campo y lo que se concluya, si es viable su liberación o no es viable su liberación. Algunos se pueden liberar, pero no podemos obtener resultados positivos. Hay que replantear nuevamente la metodología. Todo depende del medio en que logremos trabajar, la financiación que tengamos para los proyectos. Bueno, hay muchos factores en que con el camino se van evaluando y se van tratando de corregir.
es una emoción de que, digamos, que todo profesional cuando quiere lograr algún objetivo, quiere, tiene proyectos grandes en su vida y que los ha logrado, siente esa satisfacción. Lo mismo lo pienso yo, sino que en mi caso es las aves, lograr reproducir especies, lograr ver el primer nacimiento de una especie aquí en nuestro país. Entonces, esas son las metas que nos proponemos nosotros los que trabajamos con aves. La verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con las aves porque yo desde niño, desde que estaba más o menos de 8 años, me gustaba coger aves y tener mis aves en mi casa. Siempre yo salía con mis aves, mi mamá a veces me regañaba que porque cogía muchas aves y siempre me gustaban, por eso. Y al llegar a este sitio aquí me gustan más todavía, imagínense, ya llevo 12 años está trabajando con ellos y si me gustaban teniéndolo en mi casa, ahora que tengo toda esta colección, me gustan más. De todas, la que más me gusta a mí es la Natalia, es muy cariñosa. Y Natalia, sí. Ese es un calao, ese viene de África. Y también la cacatúa, una cacatúa blanca que está allá, la que le estuve comentando, que se llama Pacho, también es demasiado bonita. Ahorita está, pues, tiene cría, ya aproximadamente tiene como un mes de tener su cría, ya está demasiado grande. Invitarlos, pues, para que todo el mundo conozca la variedad de especies que tiene nuestro país. Recordándole que Colombia es el primer país con mayor biodiversidad de aves en el mundo, entonces la idea es destacar eso y que todos los colombianos sepamos eso y lo llevemos en el corazón y lo divulguemos.